partido chivísimo, ¿cómo lo viste? La verdad, muy duro, muy duro. Sabíamos a la que nos encontrábamos, un equipo aguerrido que no se rinde nunca, la verdad. Nada, lo esperábamos que era un partido así. No estábamos contentos porque la verdad que no es, no jugamos a lo que queríamos. Pero bueno, el primer partido es más difícil. Lo importante es que tenemos 3 puntos. Y bueno, tenemos que tratar de despacito arrancar nuestro juego, que es lo que nos va a dar, tratar de llegar lo más alto posible con nuestro juego, que es el fuerte que tenemos nosotros. Lo tenían controlado en el primer tiempo, iban arriba y 2 errores se lo dieron vuelta en una ráfaga. Sí, en Sudamérica sabemos que es así. No te puedes equivocar nunca y bueno, sirve de experiencia. Por suerte lo pudimos dar vuelta, que era lo más importante. Y bueno, ahora ver al rival que viene, ver los errores que tuvimos para no pecar de los errores que hicimos en el primer tiempo. Bueno, fuiste decisivo en el resultado, metiste el empate cuando se iba el primer tiempo y después una bomba hermosa en el segundo para ponerse arriba. Contame cómo definiste, cómo fueron los goles. No sé, la verdad, ahora en caliente es difícil, pero bueno, lo importante, como te dije recién, no importa quién hace los goles, quién ataja mejor, cuántas veces pateamos el arco. Yo creo que a estas instancias lo importante es ganar, 3 puntos, falta bastante todavía, no tenemos que bajar los brazos y bueno, agradecer a todo el cuerpo técnico, nos está ayudando, a los dirigentes y bueno, seguir adelante que falta mucho todavía. Bueno, Lea, gracias y éxito. Gracias.